Hola, saludos, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Saludos, Andrés. Gracias. Saludos, Juan Pequeño, Arturo, Sergio, Simois, Jaime Chunga. Saludos, Josué, David Soriano, Ángel, Cris, Frankie, Luis Alberto Silva. Bueno, acá estamos. Bienvenido, maestro Carlos Isturiz, Miguel Ángel Casales, bienvenido. Saludos, Arturo. Saludos desde Argentina, nos saludan desde México. Bienvenido, Salvador Tarrazó. Bueno, hoy una tarde bastante interesante. Estaremos con el maestro Guillermo Báez, que ya está ahí en línea. Ya lo tenemos en línea. Que bueno, acá estamos con el maestro Guillermo. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está? ¿Me escucha? ¿Me escucha Sí, usted bien allí? perfecto. ¿Tú a mí? Perfecto, buenísimo, buenísimo, excelente. Excelente, excelente. Bueno, ahí se empezaron a sumar más personas también a la transmisión. Bueno, bienvenido a todos los que se están sumando desde ahora. Bueno, ya hice un pequeño resumen de lo que fue la semana pasada y lo que será esta semana. Cerramos ayer con el gran Zoltán Kiss y abrimos con otro grande que es Guillermo Báez, presidente de la Asociación de Trombonistas Españoles, un gran trombonista, artista de la marca RAT. Así que, bueno, bienvenido, maestro. Las redes de la escuela para usted. Muchas gracias, Alejandro. Y nada, lo primero, enhorabuena por la iniciativa y sobre todo gracias por invitarme a compartir este ratito con vosotros. Nada. Y bueno, Para mí es un honor, maestro, de verdad. saludo a todos los amigos que están conectados, que veo que hay bastantes. Y bueno, ahora los iremos saludando y nombrando a casi Sí. todos. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, para entrar ya en materia de la entrevista, maestro, vamos a ir conociendo poco a poco. Primero, ¿quién es Guillermo Báez? ¿Por qué decidió dedicarse a la música? ¿Fue el trombón su primer instrumento o anteriormente tocó algún otro instrumento? Dice por acá, ya antes de comenzar, dice por acá, maestro, que se escucha poco. No sé si Intentaremos será, hablar a más ver. alto, a ver. Ah, bueno, ahí yo lo escucho acá, perfecto. Fenomenal. Bueno, pues te cuento, yo soy Guillermo Báez, nací en Llíria, una ciudad de Valencia, y bueno, mis inicios, bueno, Llíria se conoce como la ciudad de la música, tiene dos bandas sinfónicas muy grandes, con dos escuelas súper grandes, tienen sus orquestas. Hay una tradición musical, bueno, desde hace un montón de años. La banda mía, la que es la banda primitiva de Liria, se conoce como el clarín, data del año 1819. O sea, estamos hablando de que nace casi a la par que Wagner o Chopin, ¿no? La música ahí en Liria, ¿no? Y no sé, Mahler o Strauss pues todavía no habían ni nacido, ¿no? Cuando allí ya empezábamos a hacer música, ¿eh? Y bueno, pues era un poco inevitable que pues estudiar música, porque allí todo el mundo estudia música en una sociedad o en otra, pues todo el mundo está vinculado. Yo, encima, mis padres, cuando yo tenía 8 años, mis padres empezaron a regentar el local social de la banda primitiva, del clarín. Y bueno, pues tienen un gran local social, es una escuela de música con un montón de aulas, un teatro excelente que tiene una acústica. Yo, para mí es la que mejor he tocado en siempre, más que nada. Y bueno, allí empecé. ¿Cómo empecé? Pues yo empecé con el bombardino y era un crío y con 8 años yo me bajaba al sótano donde había un cuarto con instrumentos viejos, estaban ahí pues en desuso, y pues no sé por qué me dio por abrir un bombardino y empecé a tocar, entre comillas, el bombardino, ¿sabes? Así fue como empecé. Realmente fue un poco autodidacta, si se puede decir. Yo lo único que hacía era bajar, cogía el instrumento. Y me gustaría, esta historia la conocen algunos, pero bueno, hay una persona que era José Moreno, que Yabata, que era el requinto solista de la Orquesta Nacional de España y era de Liria también y de mi banda.
Y el hombre, pues, pasó por allí uno de los ratos que yo estaba allí y me vio tocando y se lo dijo a mi padre. Oye, está tu hijo ahí tocando el instrumento, qué bien, anímalo. Y mi padre se lo tomó un poco al revés, ¿no? Como diciendo, ¿este por qué está ahí, no? Total, que al final me apoyó y, o sea, todo empezó todo. El hombre este le dijo, oye, déjalo, que te nombro este porque luego te lo volveré a nombrar para que veas que el sentido que tiene esta persona en mi vida también. Que sin ser trombonista ni bombardinista, pues me aportó mucho porque fue el que me dio el primer empujón, ¿no? Como quien dice, para empezar con esto de la música. Y así fue como empecé primero con el bombardino, ya empecé a estudiando en la escuela de música, estaba estudiando solfeo, ya empecé a estudiar el bombardino, ya me dieron el instrumento, ¿no? Para que tocara el bombardino. Y luego, pues, estaba acabando el grado elemental y ya empecé también con el trombón, ¿no? Porque, bueno, influyó mucho en mi carrera, pues mi gran profesor, igual que el de muchísimos trombonistas, sobre todo de Valencia, que fue Rafael Tortajada, un excelente trombonista, formador de trombones a tutiplén, fue solista de la Orquesta de Valencia, o sea, ha hecho de todo. Yo le estoy súper agradecido porque el hombre fue el que me enseñó a tocar, me enseñó a disfrutar de la música, me enseñó que había más caminos. Aparte de la música clásica, pues se podía tocar en una orquesta de baile sin ningún problema, se podía hacer muchas cosas, se podía tocar el trombón, se podía tocar el bombardino. Y bueno, la verdad es que me vino muy bien, ¿no? Me vino muy bien su formación. Era un hombre que no escatimaba el tiempo con sus alumnos, no conmigo, con sus alumnos no escatimaba el tiempo. Y bueno, también me gustaría nombrar a Miguel Llopis, que fue un bombardino de mi banda, que ya murió el pobre hombre, y él era el bombardino solista de la banda de la Diputación de Zaragoza, músico profesional, y bueno, tenía un sonido de bombardino y era un musicazo, ¿no? Y el hombre este, pues también, siempre que tenía un momento, venía de Zaragoza, venía ahí al bar, y mi padre le ponía el café y automáticamente me llevaba a dar mis clases, ¿no? Y bueno, tenía poca escapatoria porque como estaba allí siempre me pillaban, ¿no? Uno u otro siempre me... Así que por ahí me hicieron estudiar. Y bueno, pues esas fueron una de las personas que más, en mis inicios, que más mis inicios y de siempre, porque al final los inicios te marcan para siempre, ¿no? Bueno, luego así pasé es. Al conservatorio y ya hice mis estudios, o sea, estuve haciendo mis estudios en el Conservatorio Superior de Valencia con don Joaquín Vidal, que era el catedrático que había entonces allí. Y bueno, ahí la verdad es que, bueno, acabé mis estudios de bombardino y de trombón. Y bueno, pues eso es un poquito mis inicios en el estudio con estos instrumentos. Curioso, te digo ahora esto. Yo empecé con el bombardino, pero como pedí el título... Ya había acabado la carrera y luego más tarde pidió el título, cambió la normativa de estudios en España y ya el bombardino no tenía titulación y el título que tengo es de profesor de tuba tenor, ¿no? O sea, luego con el tiempo he tocado la tuba también, pero bueno, era un poco como curiosidad, ¿no? Comentario. Qué bueno, qué bien. Bueno, y ahí, maestro, bueno, ya quiero verificar si todos nos escuchan bien. Por favor, si alguien nos puede hacer alguna manito o algo, si nos escuchan bien, para verificar, porque por acá por privado me llegó un mensaje que no se escucha bien. A ver, bueno, no sé, por favor díganos cuál es el problema que hay, a ver si lo podremos arreglar, a ver. Yo acá escucho bien al maestro. Yo acá lo escucho bien y no sé si el maestro me escucha bien a mí, no sé. Yo perfecto. Bueno, listo, sigamos. Creo debe ser que fue al principio, ya se arreglaría. Bueno, bien, maestro, disculpa la interrupción, ¿no? Una vez que ya usted decide, bueno, y termina este título, ¿verdad? Se recibe con este título. ¿Cuáles son los piensos a futuro luego de haber logrado ese título? Bueno, pues yo cuando con 18 años, pues empiezo a buscarme un poco. Yo de siempre me la había buscado, siempre había, pues bueno, con 14 años organizaba un quinteto de músicos que íbamos a tocar con una compañía de animación de calle, que Circo Gran Fele, que ahora es un gran circo. Y bueno,
pues yo siempre me ha gustado también organizar esas cosas y tal. Bueno, siempre iba haciendo cosas. Con 18 años, pues ya empiezo a plantearme un poco, pues a ver qué salidas profesionales tengo y qué opciones puedo tener, ¿no? Yo ahí estaba bastante dedicado al bombardino, pues porque era lo que tenía más, estaba muy, o sea, lo que iba más avanzado con el bombardino que con el trombón. Estaba tocando el bombardino solista de la banda Primitiva, que es una banda muy importante y bueno, pues tenía una trayectoria con el bombardino muy bastante buena. Yo creo, no quiero pecar de pedante, pero bueno, funcionaba bastante bien, ¿no? Entonces me planteé pues que tenía que empezar a hacer oposiciones y tenía que empezar a buscar alguna forma de trabajo, ¿no? Y en el año 90 claro. me presento a oposiciones y apruebo por concurso oposición como suboficial músico de la Unidad de Música de la Guardia Civil. Y bueno, pues ahí es donde desarrollo mi trabajo. Y luego, pues una vez dentro, pues ya empiezo a ver opciones, empiezo a ver con el trombón, empiezo a ver pues distintas, pues bueno, te vienes a Madrid, cambias de una ciudad pequeña como era Liria y te vienes a Madrid, que es donde más actividad musical había en España prácticamente. Y bueno, pues aquí ya veo que hay más opciones con el trombón, veo que hay opciones con el trombón bajo, que yo no tocaba el trombón bajo, pero bueno, me atraía mucho el instrumento, ¿no? Tengo ocasión de conseguir un trombón bajo back, me hago con un trombón bajo back 50, campana de 10 pulgadas y media, algo descomunal, pero bueno, a mí me gustó mucho y me puse a estudiar también el trombón bajo. Conté con la ayuda de mi amigo Gilles Lebrun, que es el trombón bajo solista de la Orquesta Sinfónica del Teatro Real de aquí de Madrid. Bueno, pues un poco que fui buscando, pues eso, buscando otras opciones. Y bueno, llegó un momento que ya pues prácticamente me dejé el bombardino. El bombardino lo toco solo, como digo yo, para las grandes ocasiones, cuando hay alguna ocasión muy, muy importante o me invitan a tocar algún sitio o alguna cosa. Y básicamente pues ya enfoqué mi carrera con el trombón, alternando un poco los dos, pero bueno, ya llevo mucho tiempo ya más centrado con el trombón bajo. Sí, para que vean un poco la trayectoria mía, ¿no? Entre medias, pues también he tocado en algún momento la tuba también, por eso es lo que te comentaba, que la he podido tocar. Bueno, no soy tubista, tengo la titulación, pero no, que nadie ve, no soy tubista, sino simplemente, bueno, se ha dado la coincidencia de pues que en algún musical, pues había el papel de, por ejemplo, el musical de Belle Bestia, el papel de trombón bajo y tuba, el papel de Miserables también. Y por ahí empecé yo a hacer muchas cosas. He hecho prácticamente la mayoría de musicales que se han hecho en Madrid, en España, pues he participado yo como trombonista. Y bueno, pues ahí he estado mucho tiempo, he estado ahí desarrollándome bastante, bastante en esa faceta, en teatros, orquestas. Qué bueno. Y hoy, actualmente, ¿en qué se desempeña Guillermo? Pues, bueno, yo estoy tocando ya, estoy trabajando en un proyecto que es Field Symphony Orchestra. Empezamos desde el año 2013, te hablo tocando el trombón bajo, soy el trombón bajo de la orquesta. Y bueno, hasta este mes he sido también su jefe de producción de la orquesta y bueno, pues me he encargado pues de todo lo que conlleva. Es una orquesta que se dedica en exclusiva a tocar música de cine, es un género que me encanta, que para el trombón bajo es súper agradecido, yo disfruto ahí como un enano. Y bueno, pues la orquesta se dedica a hacer tours por España y Portugal. Hemos estado haciendo conciertos en Portugal. Y bueno, pues el año pasado hicimos del orden de 70 conciertos, este año estábamos prácticamente lo mismo. Bueno, pues aparte de tocar, que era lo que... Tocando, digamos que llega el día, la hora del concierto y me relajo tocando, ¿no? Y luego lo otro, pues está haciendo eso, todas las labores de jefe de producción, supervisando todos los conciertos, planificando todos los conciertos, organizando la orquesta, tratando todo el tema logístico de la orquesta, autobuses, hotel. Y aparte de organizar, tocas. Y luego toco. Ahí toco. Sí. Pero es curioso porque, bueno, eso imagínate, es bastante jaleo porque salir con 75 personas en la mochila es muy complicado, ¿no?
porque tiene Por eso lo digo. ahí es un poco difícil. A mí me gusta. La gente, la verdad, que es una maravilla de gente la que tenemos en la orquesta y no se dejan llevar, pero no es que no se dejen llevar, pero que es. Saben cuál es su trabajo, lo hacen muy bien y es, para mí pues ha sido fácil. Alguna vez te tienes que enfadar porque es normal, pero por lo demás, muy bien, ¿no? Y a mí me servía, a mí me ser, era curioso porque, claro, imagínate llegar a un, no sé, llegábamos a Fibes, a un auditorio de Sevilla que tiene 3.000 localidades. Pues es o sea, tienes que cuidar desde el primer más detalle más mínimo hasta el más importante, ¿no? Todo. Entonces, esa responsabilidad de tener 3.000 personas sentadas allí, tener que colaborar con el maestro cuando, o sea, todo, con la sala, con los. O sea, ese trabajo es súper, súper agotador, ¿no? Pero para mí yo tenía la ventaja de que yo cuando empezaba el concierto, me sentaba con mi trombón bajo y ahí ya nadie me molestaba, nadie me llamaba por teléfono, nadie se quejaba, nadie me pedía. Yo simplemente O me sea que es sentaba más sentado. tranquilo cuando vas a tocar, es más tranquilo cuando vas a tocar que cuando estás sin tocar. Pues, sí, porque aquí el teléfono no suena porque lo tengo, no puede sonar. Si pasa algún problema, pues lo siento mucho, pero ya no puedo solucionarlo. Y estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Que era. Era, lo otro también me gusta, pero que ahí digamos que me relajaba. Ahora estoy yo, ahora que soy Guillermo Trombón y me dedico a disfrutarlo y encima, como hemos dicho, con una música pues, excelente para los trombones sobre todo, ¿no? Y para el trombón bajo en particular, porque la música de cine, el trombón bajo tiene un papel súper importante Me encanta, me encanta. que animo a mucha gente que conozca también ese repertorio, porque yo creo que Claro. hay muchos pasajes dignos del mejor Broadspeel o de que se podían pedir en cualquier orquesta, se podía pedir para cualquier oposición a la altura de no sé, del trombón bajo de la Creación o de la Renana o de cualquier. ¿Sabes? Estoy viendo ahí que solo se quejaba algún Fagot, dice Antonio Pallarés, nuestro amigo Antonio, fue el trombón solista de la orquesta, dice solo se quejaba algún Fagot. Los pobres es lo que tienen con nosotros, ¿no? Los fagots y los violas son los principales perjudicados, ¿no? Son los enemigos de los trombones naturales, ¿no? Pero bueno, era. Así es, saludo a Payares, un Sí, saludo. sí, sí. Un gran Sí, pensador. ma, sí, seguro, seguro que sí. Bueno, no Sí. tengo el agrado de conocerlo, pero sí me han comentado Es de él uno de los mucho. grandes también de. Tiene historia para parar y dos trenes. Sí. Sabe que Eso. ahorita venía apurado, sabe que no hicimos, les quería comentar algo así como que ya es una anécdota que nos pasó, que pasó ahora. Yo íbamos a hacer una prueba con el maestro y no la pudimos hacer. Porque bueno, yo estoy en mi otra pasión, que eso lo hablé con Guillermo un poco, que es la cocina, que justamente tenía en el horno unas alitas de pollo que me quedaron. Sí. Y por esa razón no me dio tiempo de hacer la prueba con el maestro. Pero digo esto porque el maestro me manda fotos también de unos platos, de unas paellas. O sea que no solamente ahí está Alejandro Bio también, que está allí, está Salvador, que ya también hemos hablado de algunas cosas de eso. Pero no, o sea, desde que Guillermo me mandó esa foto de esas paellas, dije, no, yo tengo que ir. Yo tengo que ir, en cualquier momento tengo que ir a su casa Nada, sabes que y estás invitado, ya compartir. te lo he dicho, estás más que invitado y no solo por mí, seguro que con cualquiera que nos juntemos, con Alejandro, con Pallarés, Ah, seguro. el padre de Pallarés hace unas paellas, o sea, es un hombre Uf. mayor. Y hace unas paellas que, vamos, increíble. O sea que, mira, José León también está por ahí, me debe la paella, es verdad que se la debo. Bueno, pues todo será cuestión de que nos juntemos un día y la liemos bien gorda. Y ya está, ¿eh? Sí, seguro, seguro que sí vamos a poder pronto y esto en lo que esto pase, bueno, estoy seguro que se retomarán giras, se retomarán cosas y claro, Sí. de manera muy lenta creo yo que pasará, pero sí, volverá todo a los trabajos que teníamos antes. Yo particularmente comparto mucho la actividad que hace Guillermo porque yo tengo 2 años acá en Buenos Aires y estoy dedicado a eso,
a los musicales. De hecho, hasta que comenzó la cuarentena, estaba tocando el bajo con Hello Dolly en el musical de Hello Dolly. Y También eso me encanta. sí, no, esa es la Hablando parte bajo, de buenísima, buenísima, sí. buenísima, me encanta. Está súper genial. Bien, bueno, maestro, aquí conversando, bueno, aquí están llegando algunas preguntas, bueno, ya algunas de parte técnica, otras de cuestiones personales. Así que bueno, los que vayan, si quieren, vayan formulando sus preguntas. También hay una cajita, allí abajo hay una cajita con un signo de interrogación, ahí pueden hacer las preguntas también, ¿sí? Y las vamos leyendo en orden de llegada. Ok, dice por acá, yo hice Hello Dolly en octubre. Ah, sí. Sí o no, que la parte está buenísima, José León. Me gustaría que el maestro me explicara los beneficios que tiene de tocar bombardino para un trombonista. José Pardal. José Pardal, nada menos, ¿eh? Nada menos. Pregunta a José Pardal. Ahora a ver qué le digo yo a José Pardal. Nada, bueno, Sí. un abrazo muy fuerte, Pardal, que sabes que te quiero mucho y bueno, pues como bien sabes tú lo sabes muy bien que me has visto tocar el bombardino y yo también sé que tú tocas el bombardino. No te he visto, pero tú también has tocado el bombardino. Con lo cual, bueno, creo que esa pregunta es... Creo que es muy acertada porque a mí me dio una visión bastante amplia con el trombón el hecho de haber tocado el bombardino antes, ¿no? O de ir a la par, ¿no? En muchas cosas, es obvio que la embocadura pues, es similar y eso, pero luego cuestiones como la afinación con el bombardino, pues pese a que los instrumentos de pistones pues todos tienen sus faltas con la afinación, se corrigen, estás buscando posiciones, cambiar posiciones y tal. Luego vinieron los bombardinos con el sistema compensado, que ya ayudó bastante, prácticamente lo Sí. perfeccionó el tema de la afinación. Pero para mí esa sensación luego puesta, llevada al trombón, pues había muchas cosas que ya las tenía en el sitio, ¿no? Había que cambiar muchas cosas y había que adaptarse a muchas cosas con el trombón. Pero había otras cosas, la forma de tirar el aire, aunque bueno, cambia también un poco con yo siempre digo que si yo toco el bombardino tengo que pensar en bombardino y si toco el trombón tengo que pensar en trombonista, ¿no? Entonces, esas cosas. Claro. A mí hubo una de las cosas que me ayudó mucho también, y ahora no sé si ahora será igual, porque la verdad es que ahora los chavales de ahora tocan el trombón durmiendo, tocan muchísimo, pero en mi caso. Me daba cuenta de que yo a lo mejor yo tenía de siempre he tenido bastante facilidad para la lectura a primera vista, ¿no? Y para los pasajes rápidos, pues los veía más o menos y los sacaba con bastante rapidez, ¿no? O medidas raras y tal, pues lo tenía. Sin embargo, veía que los trombones parecía, igual era mi sensación, pero me parecía como que les costaba un poco más el asimilar toda esa cantidad de notas, o sea, esa. Y yo creo que eso viene por la función que tiene el bombardino, siempre la función que tenía la banda, el bombardino en la función, la banda es un instrumento súper cantable, o sea, hace unos contrapuntos, hace unas melodías, cuando se pone a hacer notas, hace muchísimas notas, y eso en cambio el trombón pues no lo tiene, ¿no? El trombón tiene otra función que ya pues, es súper solemne, uno escucha un coro de trombones, es la pegada que tiene el trombón no la tiene el bombardino, pero sí que la forma de, digamos, un poco de ver la música sí que me ayudó mucho el hecho de haber tocado el bombardino. Y creo que eso es muy creo que puede ser interesante. Ya te digo, ahora mismo los chicos jóvenes tocan muchísimo, pero creo que les puede venir bien el tema de mecanizar toda la. Con los dedos parece que es más fácil, ¿no? Que metiendo posiciones, ¿no? Que Sí, es sí. más. Entonces yo creo que por ahí lo considero bastante interesante. Sí, bueno, particularmente a mí yo tuve también esa posibilidad de tocar bombardino y a mí me ayudó en la lectura, me ayudó mucho más, Sí. porque uno tienes que leer más, Claro. tienes más cantidad de notas y cuando cambié el trombón me ayudó a la afinación, porque ya yo sentía que, ah, bueno, ahí sí, esta la tengo que subir, esta la tengo que bajar, porque ya tenías una afinación ya Claro. previa con el bombardino y creo que ayuda mucho el tocar bombardino en ese sentido para varios en varios aspectos. Había algo Dice por más, acá, perdona que ajá. había algo que me preocupaba mucho, era lo que te he dicho, de pensar en bombardino o pensar en trombón, y era. Que
sea, yo tenía muy claro cómo quería sonar el bombardino y tengo muy claro cómo hay que sonar el trombón, ¿no? Entonces, pues sí que me centraba mucho, no, estoy con el bombardino me tiene que sonar, no me puede sonar a trombón, ¿no? No puede hay mucha gente que lo escucha y le dices, yo buscaría un poco más el sonido ese de bombardino, es un instrumento cónico, es un sonido más redondo, más agradable. Y eso era algo que yo siempre me preocupaba mucho, ¿no? Tenía ese, en mi mente era eso, trabajar el sonido, que estuviera el sonido lo más estable, lo más centrado, lo más a bombardino, que sonara a bombardino, cuando estaba con el trombón, que suene lo más a trombón. Y bueno, creo que al final creo que a mí me gusta el lo que he conseguido, a mí me gusta. Sí. A mí también, particularmente a mí me encanta mucho porque yo soy de eso, que a mí no me gusta mucho el sonido brillante, y me gusta, es como que esa llenura que produce el bombardino, sobre todo el compensado, que es el sonido que se produce con un bombardino compensado, es súper, súper, y creo que esa dulzura con el trombón, claro, siempre un poco más, con el trombón va un poco más rígido, ¿no? Pero digo, en el aspecto dulce del sonido redondo, me encanta esa mezcla, digamos. Y hoy todavía, actualmente, ¿tocas bombardino de vez en cuando? Sí, lo que pasa es que ya te digo, pues no mucho, porque estoy bastante más centrado a otras cosas, centrado al trombón, y bueno, he tenido ocasión de tocar el bombardino con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, con la Orquesta del Teatro Real, he tocado mucho el bombardino, he dado clases de bombardino, tengo una grabación por ahí que durante un tiempo fue, la escuchaba todo el mundo porque no había, había una obra, el solo de concurso de Miguel Yuste, que es una obra súper emblemática de bombardino, no se había grabado, bueno, yo creo que fui de los, había alguna grabación por ahí, pero yo creo que fui de los primeros también que lo grabé, y bueno, pues mucha gente lo, Dios, me consta que mucha gente lo estudió y lo escuchó mi versión, ¿no? Y bueno, la tengo por ahí grabada, y bueno, ahora lo toco menos, la verdad es que toco, muchas veces lo toco para mí, tengo una Lander 151, que ese te recomendaría, ese sonido, ese es el sonido de bombardino que a mí me gusta. Lo que pasa es que eso ahora, pues, no sé, no es políticamente correcto tocar ese bombardino, ¿no? Pero bueno, a mí el sonido ese que te dices, oscuro, grande, bonito, con sus desafinaciones, porque está desafinado el do sostenido, el re, muchas notas, pero para eso está uno también, para, si ya lo sabes, pues intentar mejorarlo. Igual que el trombón, no hay ningún trombón que esté afinado, o sea, tienes tú que también buscar la afinación, ¿no? La cuarta, la primera, o sea, todo. Así es, maestro, y ya hablando ya directamente, concretamente del trombón bajo, que digamos que es el instrumento principal en este momento, vamos a llamarlo así, ¿por qué rap? ¿O cómo llegó a tocar rap? Bueno, pues yo estuve, yo tenía el back, tocaba con back, tocaba muy a gusto con back, es un trombón excelente, la campana de 10 pulgadas y media, eso te da un poderío tremendo, pero también te da un cierto descontrol. Y bueno, yo ya me, el trabajo mío con el trombón bajo, pues ya estaba más enfocado al teatro, estaba enfocado a orquestas, pero no orquestas sinfónicas, y estaba buscando la posibilidad de cambiar de instrumento, ¿no? Entonces, hablé con Miguel Rivera, nuestro amigo Miguel, y bueno, me interesé por los trombones Edwards, quería tocar con Edwards, hablaba todo el mundo muy bien de Edwards. Hablé con Miguel, pues tenía previsto viajar en un tiempo, tenía previsto viajar a la fábrica, estuvimos hablando, y bueno, de repente pues se cruzó por ahí Michael Rath por mi camino, y pues, vi los trombones y me quedé maravillado cuando los vi, me quedé maravillado, ¿no? Primero me gustó mucho la estética del trombón, ¿no? Tengo que reconocerlo, que me encantó. Hermoso. La forma del trombón. Hermoso. Me encantó. Digo, wow, yo quiero ese trombón. Luego, bueno, la verdad es que estuve tampoco, o sea, fue un amor a primera vista, pero quería que me durara para siempre, ¿no? No que fuera una cosa pasajera, ¿no? Entonces, bueno, estaba recabando información de trombonistas que tocaban con Rad. Aquí en España
no había muchos, pero bueno, por ejemplo, estaba Estefan Loyer, el trombón bajo de la Orquesta de Radio y Televisión, en ese momento. Sí, él tenía uno, le pedí opinión, me habló muy bien. En el circuito de jazz habían varios trombonistas que ya tenían el trombón pequeño de jazz y todo el mundo hablaba maravillas de él, sobre todo la vara es, o sea, es espectacular, es que es una delicia tocar con esa vara, súper ágil, súper... Y bueno, uno de los que más me ayudó a decidirme fue Ramón Luis Sierra, trombón bajo de la Orquesta de Puerto, De Puerto Rico. Sí, sí, sí. Hablé con Ramón, le estuve ahí, le pegué la vara un poquito, la brasa, oye, aconséjame tú que estás tocando con Raz, ¿qué tal? Ni te lo pienses. Y nada, al final, pues, lo tengo claro, tengo que tocar con Michael Raz. A partir de ahí viene un problema que tiene Michael Raz, igual que los trombones custom, pues que tienes que elegir todas las partes. Puedes elegir las distintas opciones que con los materiales y los acabados que te ofrecen, ¿no? Yo, conociendo lo que tú has dicho, el sonido oscuro, pues yo ya tenía más o menos en mi cabeza lo que la configuración que yo quería, ¿no? Me llevó, pues, a investigar, conocer bien un poco los materiales, saber pues que podía mi sonido, cómo lo podía mejorar con un Tudel un poco más largo o con uno más corto, o ver que la campana o el messing se adaptaba más al sonido que yo quería que la campana de la Cada. El transpositor tenía claro que justamente en ese momento ellos montaban el Hangman, pero empezaban a montar también el Rotax, transportador Rotax. Ahí tuve mis dudas, porque sí que había gente que había probado el Rotax y también hablaba muy bien, pero yo tenía claro, me gustaba mucho el Hangman, el paso del aire del Hangman, con sus cosas, pero me gustaba mucho, ¿no? Y nada, contacté con Michael Raz, hice el pedido a través del distribuidor que había entonces aquí en España y me la jugué, porque eso es... lo encargas, lo pagas y luego te lo envían, y si te gusta bien, y si no, pues... hombre, a ver, así, yo ya te digo, lo tenía bastante claro que lo que quería, y la verdad es que fue un acierto. Hace unos días, prácticamente hizo 9 años que me llegó el trombón bajo, y estoy súper encantado con él. Luego, a partir de ahí, pues Michael Raz me escribió, se interesó por mí, igual que yo me preguntó, pues bueno, ¿quién era? Quién era que hacía, porque también es verdad que a Chris Bumon, el director de ventas que tenía en su momento, le pedí mucha información y le quería estar seguro de lo que quería, ¿no? De lo que me iba a comprar. Claro. Eso es algo que creo la gente tiene que hacerlo, o sea, que no tienen que preguntar, pasar información y recibir toda la información posible, porque al final es algo que va a ser para beneficio tuyo, ¿no? Bueno, total. Claro, ¿no? Y no es cualquier inversión, es una gran inversión. Muy costosa y dices, tienes que estar muy seguro de lo que haces, ¿no? Luego, me escribió Michael Raz, me preguntó que quién era yo, pues le dije pues lo que estaba haciendo. En Londres los musicales pues es una atracción, lo tiene muy bien considerado. Aquí en España pues también, y bueno, pues él me propuso ser artista suyo de la marca, ¿no? Porque él vio mi trayectoria y consideró pues que le podría encajar a él también, ¿no? Y así fue pues como pues llevo tocando con él y con Michael Raz, y soy, bueno, estoy en su página de artistas, he ayudado en lo que me ha pedido. Luego, más adelante, ya sí que cambié, tenía también un back, un 42, y fui a cambiar, lo cambié por un Raz, y ahí ya sí que pude ir a... No fui antes a la fábrica porque estaba en el teatro y no podía ir para comprar el bajo, tenía que... Pero luego ya, cuando fui a comprar el tenor, ya sí que pude, me desplacé a Homefield, a la fábrica, estuve un par de días allí con ellos. Pues ya ahí sí que probé todo, la bomba desde la bomba, todo. O sea, lo probamos exactamente, ya vimos, y al final, coincidencias... Como niño en juguetería. Igual, eso era la fábrica de los sueños. Lo probé todo, pude, o sea, me explicaron cómo lo hacían todo, me fascinó. Está diciendo aquí Double Drive, la vara de Rad es maravilla. A mí me maravilló cómo lo hacían. Había un tipo que era el que hacía las varas, que las doblaba en su rodilla. O sea, cogía el tubo, lo doblaba en su rodilla
y lo ponía luego en una piedra de mármol y hasta que no veía que quedaba perfectamente nivelado, ya que yo me quedo, me volvía loco, ¿no? Y al final, coincidencias, cogí la misma configuración que tengo con el bajo, la cogí con el tenor. O sea, Ah, bien. acerté en su momento, acerté, ¿no? Cogí exactamente lo mismo porque creo que es lo que a mí me viene bien y lo único que cambió un poco fue el exterior de la campana, que es mate, pero que eso realmente para el sonido no afecta, y lo demás es exactamente igual. Y bueno, pues colaborando con él y surgió en el ITF, del año 2015 que se hizo en Valencia, pues estuve con él en su stand, le seguimos presentando pues, los trombones ahí. Y pues bueno, le facilité los contactos pues para que trajera la distribución a España porque no había, no hubo un momento que no había distribución en España. Y bueno, le facilité los contactos con Consolada Mar, que es una tienda de Carles Ubiela, un excelente amigo. Y bueno, son ellos los que llevan la distribución de la marca en España y Portugal. Y Qué encantadísimo. bien, qué bien. Bueno, yo tuve la oportunidad de visitar la fábrica de Carles también. Ah, pues mira, allí no salimos otra paella, porque ese también las hace buenas. Sí. Y te ofrece gran cantidad de bebidas que tú no sabes cuál de todas es mejor que otra. Ese es el problema. Ese ya, al día siguiente ya veremos, ¿eh? Exacto, Sí, al día así, siguiente ya tal veremos. cual. Tú procura que al día siguiente Así no es. tenga ningún concierto ni nada y ya está, ¿eh? Así es, visitar a Carla hay que ir sin Sí, tener un sí, sí. compromiso al otro día. Sí. Sobre todo, no por nada, sino porque se va a alargar y se va a alargar y se va a alargar. O sea que... Así es, así es. Entonces, bueno, Guillermo, otra, Dime. nosotros comentamos en un principio que Guillermo es actualmente el presidente de la Asociación de Trombonistas Españoles. ¿Cómo llegó Guillermo a este puesto de presidente de la asociación? Bueno, pues te cuento yo. La Asociación de Trombonistas Españoles, pues nace en el año 2013. Inda Bonet, con Carlos Gil, con Juan Bautista Bar, Rafael Polanco, varios colegas, forman la Asociación de Trombonistas con el objetivo de hacer el ITF 2015 que se hizo en Valencia. Fue un acontecimiento, pues bueno, a nivel nacional impresionante y a nivel internacional también vino creo que fueron 700, 800 artistas los que pasaron por allí, hicieron actividades a corrillo, ¿no? Eso, Inda Bonet, pues hizo un calendario que, vamos, que lo cuadró hasta el último segundo aprovechable, lo aprovechó, o sea, hizo una labor maravillosa, ¿no? Y bueno, luego en el año, creo que fue en el 2017, yo ya entro, hubo una baja de un miembro del consejo y Inda pues habló conmigo para que yo quería que yo estuviera en el consejo de la asociación. Me parecía que estaban haciendo un trabajo muy interesante y en pos del trombón y bueno, pues acepté. Colaboré con ellos en la organización del Encuentro Badajoz, impartí una masterclass allí, estuve tocando con el ensemble de la ATE, bueno. Y luego ya en el año en el 2018, cuando se hace el encuentro de Granada, que eso fue pues otro zambombazo a nivel mundial, con Alessi, George Curra, Miguel Rivera, bueno, no digo más porque me dejaría muchos, entonces. Que todos han estado por aquí, por cierto. Sí, por cierto, sí. Eso fue tremendo. Fue tremendo la cantidad de trombonistas que se dieron cita ahí. Yo no pude asistir porque tenía trabajo y me era imposible asistir. Me supo muy mal, pero no. Entonces, Inda Bonet y su candidatura anunciaron que después de unos años se dejaban la asociación, no, se dejaban la presidencia del consejo, ¿no? Y yo, pues bueno, quería seguir un poco con la labor que estaban realizando, me parecía que era una labor muy interesante, y pues me presenté una candidatura con gente, bueno, pues como Salvador Tarrasó, Javier Llera, mi amigo Félix García, Antonio Pallarés, que también hemos hablado antes, Alberto Castelló, Chema Borrás, Viriato, Tromón Bajo, excelente también, y no sé si me... Ah, y David Rejano, palabra mayor.
Bueno, pues hicimos nuestra candidatura y la presentamos en el encuentro de Granada y bueno, pues se aceptó nuestra candidatura y nada, pues ahí seguimos. Ahí seguimos un poco la estela que ellos llevaban. El año pasado organizamos el encuentro anual de la asociación en la ciudad de Coruña, en Galicia. Y bueno, el hecho de hacerlo allí, te digo, para que veas un poco, pues era en esa zona de España, pues no se había hecho una actividad antes. Que bueno, se busca potenciar en cada vez que se hace un encuentro, pues potenciar o que sea un sitio con un exponente de público trombonístico importante, ¿no? Y Galicia pues lo tiene. Galicia también es otra cuna de músicos impresionante. Bueno, pues conseguimos reunir casi a un centenar de trombonistas allí. Vino Jamie Williams, estuvo Stefan Schulz, Ricardo Moyá, José Vicente Faubel, y bueno, pues, un montón de actividades. Y nada, ahora pues estábamos hasta el otro día pues pensando en cerrar todo el tema del encuentro de este año. Este año va a ser muy especial porque normalmente nosotros los encuentros se hacen en torno a octubre, noviembre, y este año pues se iba a hacer en julio, en la ciudad de Villar, una población de Alicante, que es donde tienen su, digamos, sede el cuarteto de trombones 2 y 2 cuartet. Están Juan Carlos Matamoros, Kiko, Francisco Juan, Kiko, está Álvaro Martínez y Viriato. Ellos son hacen su vigésimo aniversario este año. Bueno, pues quisimos hacerle pues como un reconocimiento a toda la labor tan importante que han hecho ellos a nivel de tanto interpretativa de conciertos como de composiciones que han conseguido ellos para cuarteto, para bueno, le han dado mucha difusión también al trombón. Y pues la asociación quería pues hacerle un pequeño reconocimiento público haciendo ese encuentro allí. La situación que tenemos, pues nos hemos echado para atrás, porque era para julio. Si hubiera sido para noviembre, pues a lo mejor lo hubiéramos aguantado un poco más. Ser en julio, contando que hay mucha gente, hay que garantizar la seguridad y que, pues bueno, es complicado. Entonces, teníamos también, se iba a realizar el cuarto encuentro el cuarto concurso de jóvenes intérpretes, que bueno, es un concurso con distintas modalidades para trombonistas jóvenes, muy interesante, pues se fomenta también la composición, se fomenta el concurso de los alumnos a esta competición. Y también pues se ha tenido que, ahí lo cancelamos antes porque no había posibilidad de que los alumnos pudieran ensayar con los pianistas, ¿no? Valoramos la opción de hacerlo online, pero hace un mes o hace 2 meses esto que estamos haciendo tú y yo ahora tampoco era tan tan normal, ¿no? Ahora parece que todo... Sí. ¿Sabes? Y bueno, justamente mañana tenemos una reunión online del consejo y bueno, vamos a tratar varias cosas que tenemos pendientes. Entre otras, pues trataremos la... Sin hacer el encuentro, que el encuentro como tal, pues no se puede hacer, pero sí que haremos, estamos buscando actividades de algún tipo para poder hacer un encuentro tipo online. Sí, exacto, eso te iba a preguntar. ¿Se ha hablado en algún momento de hacer algunas actividades online? Sí, lo estamos valorando porque, bueno, lo que te comentaba, en principio pensábamos que esto parecía que era un poco lejano, pero bueno, ya hemos visto que funciona y que puede funcionar bien. Y pues probablemente buscaremos alguna... Tenemos que hacer actividades para que los socios, los trombonistas, darles alicientes también. Claro. Entonces, ya te digo, mañana trataremos la forma de... No sé si será... tenemos que valorar si es un encuentro como tal o a ver de qué manera lo organizamos, pero algo presentaremos próximamente. Claro, y en esto que presenten, ¿tienen previsto que alguno de los maestros que ya estaban previstos para el encuentro pueda participar? Sí. Lo que queremos es que participen el año que viene, cuando se pueda. No, claro, obvio, pero... Sí, o sea, no hemos anunciado todavía los artistas que habían. Había muchos conciertos de muchos grupos de trombonistas, tal... que evidente, por eso es el tema de ver en qué formato, porque a lo mejor pueden dar el 2 y 2 cuartet, iba a hacer un concierto con la banda de allí,
eso evidentemente no se puede hacer. Pero a lo mejor sí que, claro, que le tenemos que darle forma, pues porque a lo mejor los miembros del 2 y 2 Quartet pues hagan una entrevista, se hagan una entrevista online, o hagan una rutina de trabajo, o hagan un concierto, ¿sabes? Pero ya te digo, sí que nos gustaría, pero lo que realmente nos gustaría es que vengan el año que viene, ¿no? Obvio, obvio. He quedado un poco con las... No te voy a desvelar nombres porque no, por supuesto. Como queremos que vengan el año que viene, pues queremos que sea novedad, ¿no? Ya le intenté sacar los nombres a Salvador y no pude. Es que lo tengo bien eleccionado. Sí, está muy bien. No, en serio, bueno, no, está muy bien. De verdad que, bueno, esperamos para el año que viene, bueno, todos aquellos que están interesados por acá, ¿no? Incluso después de la entrevista de Salvador nos hicieron preguntas acá al privado que justo yo dije, bueno, vamos a responderlas el lunes que está el presidente de la asociación acá. Entonces, entonces justamente, chicos, vamos a hacer el primer corte de unos 10 segundos y estamos de vuelta para renovar el reloj del en vivo que dura 50 minutos. Y vamos a hacer el primer corte y voy a buscar algunas de esas preguntas que nos hicieron para que aunque ya poco a poco hablaste sin querer, ya respondiste a varias allí. Pues nada, sí. Ok, chicos, entonces vamos a hacer un corte de 10, 15 segundos y volvemos con más de Guillermo Báez. Muy bien, hasta ahora. Bueno, acá estamos ya de nuevo con ya es la segunda parte de la entrevista con Guillermo Báez. Vamos a dar unos segundos más para que la gente se vuelva a reconectar, los que estaban ya dentro de la entrevista y los que se suman desde este momento. Bueno, esta es la segunda parte. La primera parte ya la pueden ver en los videos de Instagram, ahí en nuestro perfil. Y minutos después de terminar esta entrevista la pueden ver, va a estar en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, les pedimos para que puedan ver todas las entrevistas que estamos montando allí. La del maestro Guillermo estará una vez que termine, unos 20, 30 minutos ya debería estar en YouTube y en Facebook. Así que bueno, vamos a hacer el enlace nuevamente con el maestro. Un saludo, Juan Pardo. Y acá estamos de nuevo con el maestro Guillermo Báez en esta segunda parte. Bueno, allí estaban preguntándome justamente, bueno, esta es la segunda parte. La primera parte ya la pueden ver en el perfil de Instagram y minutos después que terminemos esta entrevista, unos 20 minutos, la pueden ver en nuestro canal de YouTube, va a estar completa, y en Facebook también, en nuestro muro de Facebook. Así que bueno, estamos ya en la segunda parte con el maestro Guillermo Báez. Maestro, estábamos hablando de las actividades de la Asociación de Trombonistas Españoles. Aquí estaba chequeando las preguntas que guardé ese día con la entrevista con Salvador, de personas que preguntaron cosas, pero bueno, ya justamente era esto de si había alguna actividad online. Y bueno, creo que ya usted nos habló un poco de todo esto, luego que ustedes se reúnan, pues me imagino que habrá publicaciones al respecto de lo que irán a hacer con la ATE, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos, para los que se están uniendo, estamos con el maestro Guillermo Báez, el trombonista español muy reconocido, presidente de la Asociación de Trombonistas Españoles, un musicazo, porque he visto, él me envió un video, luego de que me envió ese video yo empecé a buscar otros, que un video se lo vamos a mostrar al final de la entrevista. Igual también lo pondremos en el canal de YouTube de la escuela para que también lo vean, y ahí enlace con el canal de YouTube del maestro. Bueno, súper, súper, de verdad me encanta. Es como esa, o sea, no es lo habitual de un músico clásico, sino que la vestimenta, la forma de tocar, o sea, no, es algo que a mí particularmente, a mí me encanta mucho eso. O sea, yo soy... Si me toca irme con smoking, el lacito y todo ahí, tocar con mi traje, lo hago.
pero a mí me encanta más este tipo de cosas así del teatro, de los musicales, de o sea, la música, película, ni le cuento. Entonces, para mí eso, si yo pudiera hacer eso toda la vida, lo hago. Ahí es, yo ahí estoy, yo ahí estoy. A mí eso ya, como ves, eso me encanta. Eso es fantástico. Yo he tocado, o sea, me encanta tocar con una orquesta sinfónica y me pongo el frac y me pongo la pajarita y soy el tipo más feliz del mundo. Pero me voy a tocar con un grupo que teníamos, el Quirimbombó, y tocamos un tributo a Rubén Blades y me ponía la camisa de flores y lo disfrutaba más que un enano también. O sea que. Así que bueno, lo único que hay que pues tener un poco open mind, se llamaban antes, ¿no? De tener un poco de visión y de tener más ganas de hacer más cosas que no lo típico, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? A lo mejor yo, pues, no sé, puedo hacer. Nosotros hacemos 70 conciertos con la orquesta y tocamos el mismo repertorio, ¿no? No se cambia el repertorio en toda la gira porque, bueno, es cada vez se repiten en auditorios, pero a mí no me aburre el hacer ese trabajo, ¿no? Pero porque también luego, entre medias, pues vas, haces otro, luego haces otro. Claro. Y esta orquesta, o sea, ese es el repertorio por un año entero. Sí, nosotros se arranca una temporada, se hace una gira. Y bueno, la gira de este año empezó a finales de septiembre y teníamos previsto acabar en junio. O sea, pues cerca de 20 y pico, 30 conciertos que Claro. se han caído. Y se hace, sí, se hace un repertorio. Nosotros se ensaya el repertorio a principio de gira y es el repertorio que llevamos durante toda la gira. Luego el año que Ya. viene, pues llega septiembre, se monta otro repertorio y es el que. Ah, okay. Y sí. Sí, se monta repertorios por giras, pues. Eso es, eso es. Pero ya te digo, a mí eso, sí, dices, ¿vas a tocar 70 veces lo mismo? Pues sí, he tocado 3 años seguidos el musical de Bella y Bestia y la verdad es que es un musical también tremendo y yo no me aburría, no me aburría porque había tanto que tocar que no me aburría. Lo cogía cada día como un reto y. Claro. Sí, creo que es lo que se debe hacer, ¿no? Ahí te voy Claro. ¿Qué otros musicales ha tenido la oportunidad de tocar el maestro Guillermo? Pues bueno, empecé el primer musical que toqué fue West Side Story, año 98 creo que fue. Y eso fue bueno, yo estaba tranquilamente en casa, me llamaron que necesitaban un trombón para tocar el musical porque se había puesto enfermo uno de los trombonistas que estaban allí. Y nada, pues me tocó coger el trombón e irme para allí. No sabía nada qué hacer porque no había tocado nunca en un foso. Habían ahí un montón de gente, había otra trombonista, Cyril, que me ayudó mucho. Sobre todo el maestro Miguel Ortega, que me ayudó muchísimo. Tú tranquilo, chico, disfruta. Me dio todas las entradas. O sea, bueno, me fue tan bien que me siguieron llamando, con lo cual es buena señal, ¿no? Y bueno, Sí, luego. claro. Bella y Bestia, musical de Bella y Bestia, estuvimos 3 años tocando en la primera temporada, o sea, la primera etapa que tuvo, luego estuvo como otro año, tocado el musical de Miserables, tocado en Folies, Más de 100 mentiras, me invitaron a tocar las dos últimas funciones, no sé, a ver qué. Estamos en el aire, que fue un musical español que fue súper divertido. Estábamos la orquesta en el escenario, nos lo pasábamos pipa. Tocaba Mi Fair Lady, Jekyll and Hyde, Cabaret, Víctor Victoria, El Hombre de la Mancha, bueno, pues, Golfos de Roma, Los Productores, o sea, muchos, muchos. La verdad es que he tenido suerte de que, bueno, estaba ahí una persona que llevaba la orquesta confiaba en mí me lo pasé muy bien, aprendí mucho, vi cosas muy curiosas, no sé, el tema este de poder tocar el trombón majo y la tuba, pues nunca me lo había planteado, pues ahí lo tuve que tocar la tuba. No sé, de repente llegas al musical de Chicago y nada más abrir el papel dice, no, tienes que traer 6 sordinas. Sí, tienes que traer No sé lo que es eso. no, 6 sordinas, y claro, y el trombón. Y la verdad es que, bueno, pues te toca hacerlo. Toca hacerlo y, no sé, el musical de Miserables es
una pasada de musical, tiene una música súper intensa, súper, o sea, la trama, todo, la verdad es que es, son, yo todos los que he dicho que los he disfrutado mucho porque, aparte, son una rutina, pero bien llevada, pues es muy, muy, muy satisfactorio de tocar. Te voy a contar una anécdota que me pasó con Paul Fulis. Paul Fulis, pues, es un trombón bajo, que bueno, tiene, es conocido, tiene método, ha hecho, ha grabado casi todo lo que había que grabar, lo ha grabado. Bueno, él ha hecho musicales, casi todos los que yo había hecho aquí en Madrid, él ya los había hecho antes, ¿no? Entonces, yo le, los principios de Facebook, le agrego al hombre, me saluda, o sea, me agrega como amigo, y yo digo, wow, voy a saludarle, ¿no? Y le saludo, maestro, tal, yo soy de, yo toco en Belle Bestia y he tocado 3 años el musical de Belle Bestia. Y me contesta, bueno, le saludaba, ¿no? Y el hombre me responde, ah, tal, muy bien, tal. Yo he tocado 12 años el musical de Belle Bestia. O sea, ya me hundió, ¿no? fue simpático, ¿no? Luego, pues, estuvimos ahí hablando de, pues, eso, que es un trabajo que, pues, que aquí en España, pues, no se hacía tanto, y ahora ya sí. Y bueno, en otros sitios. Y sin embargo, bueno, yo aprovecho de decir que, ¿saben qué? Bueno, pasa acá también que Buenos Aires es una ciudad que tiene muchos teatros, hace muchos musicales, lo mismo que Londres, o sea, nada que envidiarle, ahorita actualmente Madrid, nada que envidiarle a Broadway, o sea, y lo mismo Buenos Aires, y bueno, siempre hay, uno conoce siempre, bueno, el solista de la orquesta de Radio Televisión Española, Chimo, Stefan Loyer, el trombón bajo, pero también están los otros famosos. ¿Cuáles son los otros famosos? No, ¿quién es el tipo de los musicales en Madrid? Y a mí me dijeron Guillermo Baez. Así, entonces, ahí fue donde yo escuché por primera vez el nombre de Guillermo, no allá, sino acá, trabajando en los teatros acá en Buenos Aires, sí. Se habla de los trabajos de los teatros de otros sitios, y me dijeron que, bueno, Guillermo Báez en Madrid, que en Madrid Guillermo Báez, y qué tal, y qué tal, y qué tal, y de esa manera fue que yo empecé a conocer al maestro en las redes, ¿ok? Y por eso hago mucho este énfasis y las preguntas que le hago sobre los musicales, porque aquí, para usted, maestro Guillermo, ¿cuál es la diferencia que usted ve de estar en una orquesta sinfónica y trabajar en una orquesta en el foso con los musicales? Bueno, la diferencia, bueno, la más obvia es que, pues, no estás en un escenario, estás en un foso. Normalmente no estás con una formación tan grande, una formación más reducida. La mayoría de musicales, pues, por lástima, solo hay un trombón. Deberían haber 3 trombones y una tuba, y hay un trombón que toca la tuba. ¿Por qué? Pues porque hay un teclado que está tocando también la parte de los brasses, ¿no? Entonces, claro. Hay una cosa que, bueno... yo creo que tocar es un acto de generosidad, ¿no? Tienes que ser generoso tocando donde estés, con una orquesta sinfónica, con una charanga o en un teatro. Tienes que ser generoso de saber tu sitio, dónde estás, en qué contexto estás, tocar con la sección o tocar... Y eso creo que en el musical, pues... yo había una cosa que era súper importante, que era el tema de la afinación. Yo creo que es la máxima diferencia que yo he notado con respecto a tocar en una orquesta. En el foso no se va la afinación. O sea, la afinación la marcan los teclados. Con lo cual, claro, los teclados... les da igual que haga frío o que haga calor. Él da el la y está el mismo la siempre. No sé, tú estás Belle y Bestia. Llegas al final de Belle y Bestia. Belle y Bestia son 20 minutos intensos de cuando empieza la pelea. Hasta el final son 20 minutos de reloj. Repartiendo cera con el trombón. Para arriba, para abajo, es que estoy cansado, es que como estoy cansado me baja la afinación, o como hace calor se sube, pues chico, tienes un problema, solvéntalo, porque si no te vas de aquí, tienes que, o sea, sí, así es. El tocar también, claro, tocas amplificado, tocas con pantalla separado, tienes que pues, las referencias son las que son, tienes que trabajar muy bien el tema de eso. La afinación es súper importante. En una orquesta sinfónica también, pero en una orquesta sinfónica
tú estás haciendo el trombón bajo, hace una función en la sección de trombones y tuba. En el musical, pues bueno, si tienes más metales, pues también esa función también la puedes hacer, pero la haces con ellos, pero estás supeditado, claro, a la afinación que te marcan ellos, estás supeditado al volumen que te marca la obra, porque, bueno, tú si conoces cómo funciona, el teclado tiene una marca que tiene un pedal que va a 43 este pasaje y de ahí no pasa, sí, el otro va a 92 y tú tienes que adaptarte también a esa... a todo esto, ¿no? Así es. Eso sería un poco a grandes rasgos la diferencia, ¿no? Entre tocar en... Luego, pues bueno, estar tocando al servicio de la obra, del musical, ¿no? Que también es súper importante. Y yo, una cosa que yo me hacía gracia en Villa Bestia, había unos re, siempre había re, un golpe, o luego había un la pedal, no entendía bien. Las primeras veces no entendía bien, ¿no? ¿Qué sentido? A lo mejor estaba todo el mundo haciendo otra cosa y tú de repente, ¡pum!, dabas un... ¿Qué sentido tiene, no? Y cuando lo vi fuera, digo, ¡guau!, esta es la mía. Eso le iba a preguntar, eso justo le iba a preguntar. ¿Cómo, o sea, cuando uno toca un musical, que uno tiene muchas funciones dentro del foso, uno a veces no se percata, ¿verdad?, que uno que hay cosas que no las entiendes, como esos pedales que acabas de hablar, ¿verdad? Y no sé si te ha pasado, pues, que cuando ves tú la función y toca otra persona, qué sé yo, ahí comprendes todo. Claro, como que... Claro, es precisamente lo que comentaba, que yo decía, ¿qué sentido tiene que yo esté todo el mundo haciendo no sé qué, una cosa legato, y yo le meta un re grave ahí, fuerte, no sé? Luego lo ves fuera y dices, ah, vale, espera, Le Fou y Gastón, ¿no? El Gastón es el guaperas y Le Fou es el tal. Resulta que cuando yo hago el re pedal ese es porque Gastón le hace así en la cabeza al otro y le pega, le da un golpe, ¿no? Sí, es que en eso, de hecho pasa eso, que uno hace ese tipo de notas. Esto para la gente que está allí conectada, uno hace ese tipo de notas extrañas que uno dice, bueno, ¿y por qué esta nota? ¿Y por qué este pedal? ¿O por qué esta? Y a veces dice, ¿y de qué se ríen? Sabes que tú escuchas que el público se ríe cuando tú ves la obra, pero ya desde el público entiendes todo y te das cuenta, y hasta que te viene todo a la cabeza a ti. Tiene un porqué, todas estas notas tienen un porqué. Yo soy partidario de que se tenía, o sea, de que teníamos que ver el musical antes, ¿no? Verlo desde fuera, porque entenderíamos mucho mejor la función que tiene tu papel, ¿no? En una orquesta. Claro. En una orquesta sinfónica, pues bueno, tú sabes, estás tocando, en una ópera pasa también, ¿no? Pero en un concierto sinfónico tú estás tocando y el contexto ya sabes cuál es, ¿no? Pero aquí, pues, la música está, pues digamos, un poco al servicio y como refuerzo del espectáculo, ¿no? Y yo, esa es la diferencia un poco más grande, ¿no? Que encuentro. Y ver eso, ver cosas que cuando las entiendes dices, guau, no te preocupes que ahora le vas a dar bien, ahora le vas a dar el golpe bien, porque te voy a dar el 3S para que te des con toda la puerta. Así es. Dice por acá el maestro Lito Fontana, hola Alejandro, dale mis saludos a mi amigo hermano el Guille, abrazo a ti también. Lito Fontana. Saludos maestro Lito. Es un hermanazo y es una no le cabe, mira que es grande, es más grande que yo, es más alto que yo. Y tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo. Es una excelente persona y, bueno, un trombonista excepcional. Así es. Tuve la suerte de tocar con él, he tenido la suerte de tocar en varias ocasiones con él, que ha venido aquí a España. Y, bueno, es una maravilla. Lito. Sí, de hecho, él no lo sabe, pero él fue quien disparó toda esta cuestión que está pasando hoy en día con la Escuela Latinoamericana de Trombón, porque era un pequeño proyecto, estaba pensado, era un pequeño proyecto donde se iban a entrevistar a tres personas y tres maestros que iban a hablar sobre su experiencia, y después que hicimos la entrevista con el maestro Lito Fontana, el otro día llovió esa cantidad de seguidores y toda esta gente pidiendo más y escribiendo a algunos maestros que querían participar también, y hoy por hoy, usted es el número 99, que ha pasado desde el 2 de abril que comenzamos con esto. Bueno. Entonces el número 99, imagínese usted. O sea, yo no había caído hasta cuando íbamos como por el 60 y algo.
No había caído en cuenta de lo que estaba pasando. Es tremendo la que estás liando y para bien, o sea, estás haciendo un trabajazo tremendo. Y te veo, antes te vi, me conecté y estabas haciendo una rutina, digo, si tenemos que conectar enseguida, estabas, no sé. Pero bueno, dicen que sarna con gusto no pica, ¿no? Pues sí. No, y lo hago así, de hecho justo estaban ahí porque hay varias personas que me estaban haciendo preguntas, esa rutina que estaba haciendo allí mientras se horneaba el pollo. estaba aprovechando de, porque hoy me paré tarde, hoy me levanté tarde. Hoy aquí en Argentina hoy es feriado, hoy es un día feriado y bueno, tampoco es que se está trabajando mucho, ¿no? Pero hoy es el día de la patria argentina, ¿no? Ajá, así es. Yo a pesar de que bueno, no soy argentino, tengo apenas 2 años acá, pero bueno, es la patria que me abrió las puertas y que me hizo y que estoy iniciando un nuevo comienzo acá con mi familia. Así que, bueno, y me paré tarde, entonces me puse a hacer esta rutina, pero yo la hago y me conecto en vivo desde mi perfil, pero es porque lo hago es ya como para exigirme a mí mismo que tengo público presente y tengo que tratar de hacer las cosas bien. Pero entonces por allá falló unas notas porque de repente cuando estoy en vivo, eso no lo hago, no lo hice solo hoy, lo hago casi que todos los días. Entonces hay momentos que estoy concentrado tocando como si, y para sentirme como que esa sensación como que si estuviera en un concierto y tengo que tocarle a través de ejercicios a la gente. Pero entonces no pasa, está pasando esto. Y de repente tú ves Christian Lindbergh se unió. Sí, Salvador Tarrazó, Lito Fontana, no sé qué, Soltán Kid. Sí, entonces tú así. ¿Dónde me he metido? Sí, no, pero fíjate, lo hago, mucha gente me pregunta que aparte de hacer las entrevistas, de hacer todas estas actividades, yo en mi perfil personal lo hago, pero es porque lo hago es así de, como o sea, como para motivarme un poco más, ¿me entiendes? Y sentirme que estoy haciendo actividad en vivo con otra gente, ¿me entiendes? Entonces, funciona hasta cierto punto que cuando ves toda esa gente que se conecta, bueno, te empiezan a dar los nervios como si estuvieses tocando en un teatro con una orquesta atrás también y bueno, pero es precisamente eso lo que quiero practicar, sí, ¿me entiendes? Eso y practicar para ti, claro. No, es la verdad que es muy buena táctica. Está muy bien. Había preguntado ahí, Pardal, creo que había preguntado otra vez, es un preguntón, que si calento con el trombón tenor o con el bajo. Importante pregunta, me la robaste. Entonces. Vale. Pues, bueno, pues depende de lo que tenga entre manos. Si tengo el... No, normalmente, pues últimamente, pues estoy más dedicado al bajo y lo que trabajo básicamente el bajo. No quita de que, pues si tengo alguna grabación, algún acto que tenga que tocar el trombón, pues lo cojo y lo planteo para hacer ese trabajo específico, ¿no? Pero no hay un día en específico, no, lo puedes tomar un día tranquilamente el bajo directamente y otro día el tenor y no te afecta. Sí, no, yo lo tengo... A ver, para mí eso fue algo que me costó, pero va un poco al hilo de lo que te decía al principio, de cuando toco el bombardino pienso en bombardino, cuando toco el trombón pienso en trombón, pues un poco con el trombón tenor y el bajo igual. Al principio me daba un poco de... O sea, sabía que tenía un camino que recorrer, pues para de llegar desde la boquilla de 5 típica de Bach o de Kikanji, que es la que toco ahora, para llegar a una boquilla de 0 de trombón bajo, pues era consciente de que el camino que hay es pues muy largo, ¿no? Pero bueno, había que hacerlo, lo hice y tenía muy claro la eso, que cuando tengo el trombón bajo, pues toco con el trombón bajo y cuando toco el trombón tenor, toco con el tenor. Estuve con Tony Romera, que es el constructor de boquillas, estuve trabajando con las... me hizo una boquilla especial para el musical Chicago, me hizo otro prototipo para... O sea, estuve buscando y trabajando con él para intentar buscar, decimos, una copa desenroscable para ver de qué manera podía partir de un mismo aro para... Bueno, esas cosas que crees que van a funcionar y, bueno,
las experimenté y a mí no me funcionaron. Estaba bien, pero llegué a la conclusión de que el trombón lo tienes que tocar, el trombón tenor como el trombón tenor, el trombón bajo como el trombón bajo y el bombardino como el bombardino. La diferencia que usas con la boquilla, ¿cuál es? ¿Con tenor usas qué? Yo con el, llevo también desde el año 2015, en el ITFS de Valencia, probé las boquillas K&G, Denis Gurum y Gilbert Spiteri, de unos constructores de Malta, trombonistas, y la verdad es que me gustaron mucho. Conté, estaba Vincenzo Paratore, otro fenomenal amigo, me estuvo asesorando, me estuvo ayudando en la elección de las boquillas. Y la verdad es que estoy tocando con ellas y bueno, yo para la boquilla de trombón tenor uso una 5C, 5 copa C, que es tipo una 5G de Bach. De Bach. Sí, y la de trombón bajo es la 0E, que es pues como una 00 Heritage de Dennis Wick o una 59 de 359 y 60 de Seal. La verdad es que he probado SIL, que he probado muchas y al final para el trabajo con la orquesta, el trabajo de para poder tener, esta tiene un asiento que es súper confortable, no es muy liviana de tocar, puedes tocar, o sea, para la música de cine tienes que tocar mucho el staccato, es muy brillante, tienes que tocar muy ancho, te permite tocar muy ancho. Yo estoy muy, muy contento con ellas, son... Y lo bueno es muy parecido, el asiento es muy parecido y eso pues ya tienes algo ganado, ¿no? No le doy importancia, yo te digo, yo si cojo el trombón tenor, pues trabajo el trombón tenor, si cojo el trombón bajo, trabajo el trombón bajo. Ahora pues bueno, se me quedó el trombón bajo, sí. Se me quedó en el camión de la orquesta, pues, como se nos paró todo y ahora mismo estoy con el trombón tenor, es el que tengo en casa, tengo otro bajo, pero no me... Bueno, es más pequeño, es otra cosa y no me... Y otra vez estoy estudiando con el trombón, con el tenor. Bien, ¿y qué sugerencia le daría a Guillermo? Por ejemplo, hay personas, sabes que esto es un tema, hay personas que le afecta y otras personas que no. Particularmente yo toco los dos trombones porque a mí me sale mucho trabajo en los teatros acá con trombón bajo. Uh-huh. A pesar de que yo me gradué fue en tenor, pero y estudio los dos trombones al día. Pero, ¿qué sugerencia le darías tú? Yo sé que hay muchas personas que tienen trabajos así, que les toca intercambiar el trombón. ¿Qué sugerencia le daría Guillermo a estas personas para mantener los dos instrumentos? Yo, o sea, básicamente, si me lo permites, te diría que no se líen mucho y que no... O sea, se tocan igual. O sea, tiene que estar... Lo fundamental es que el aire esté en su sitio... que tengamos la afinación en el sitio, que tengamos las cuestiones técnicas, que las tengamos en su sitio. Si en el momento que alguna parte técnica no está en el sitio, tienes que retomar el estudio y construir todo. Pues Ricardo Moyalo lo explica él muy bien en sus clases. Esto es una casa, ¿no? Y tienes que construir desde abajo. Entonces, hay una serie de fundamentos técnicos que yo creo que son iguales para no para un instrumento, para un trombón tenor o un bajo, sino para una trompeta, o el clarinete también tiene lo suyo, o el violín tiene que pasar el arco. Hay una serie de detalles técnicos que yo no... Luego, si quieres, entramos en cuestión de que si tienes el trombón bajo y tienes que trabajar técnica de los transpositores, evidentemente con el trombón tenor no lo tienes, tienes solo uno, pero... Claro. Tienes que, o sea, para mí es súper importante el sonido. Tienes que tocar con un sonido centrado, relajado, amplio, a partir de ahí construyendo. Eso me da igual tener un trombón que un bombardino, que lo que quiero es eso, empezar a tocar muy relajado, que se vaya poniendo mi mecanismo en el sitio, mi cuerpo se vaya poniendo en el sitio, mi embocadura vaya... No sé, soy un poco, a lo mejor me salgo un poco de lo normal, de lo que piensa todo el mundo, pero ya a mí me funciona así y creo que como contra menos, ya tenemos bastantes prejuicios y demasiados problemas en la cabeza como para encima añadirnos nosotros más, ¿no? El trombón, bueno, ¿qué requiere de tocar? Aire, pues preocúpate de que el aire esté en su sitio,
A partir de ahí ve construyendo, ¿no? Ya te digo, lo que le diría es que cojan el instrumento que cojan, que intenten tocar siempre bien. O sea, eso es súper importante. Para mí es lo más importante, que no den una nota por mala por buena. O sea, que intenten siempre tocar bien, que intenten tocar con sentido, que sepan lo que quieren y que sepan el porqué de las cosas, ¿no? Que quieren, si, qué es donde quieren llegar, qué es lo que quieren conseguir, porque cuando eso se tiene claro, creo que se avanza mucho más rápido y te quitas muchos prejuicios de la cabeza. O sea, yo para qué trabajo sí. notas largas, pues no es por hacerlas aguantar. Bueno, es que eso me va a fortalecer la embocadura, me va a la capacidad de aire que tengo, la gestión del aire, me va a facilitar el picado, me va a facilitar, o sea, serían esas cosas de que tuvieran en cuenta, ¿no? Que con el trombón tenor o con el bajo, que lo importante es que trabajen bien y trabajen con una dirección. ¿Bien? Así es, bueno, concuerdo contigo, porque a veces pienso que los chicos a veces se hacen muchas cosas en la mente y enredan más la cosa. Yo les voy a mostrar un pequeño videito acá, que bueno, de los muchos que tiene Guillermo, acá lo voy a mostrar. Es un breve video de su actuación en el Chicago, en el musical Chicago. Ah, ese vas a poner. Vamos a ver si está acá. Vamos a ver. Ese es el primero que estamos mostrando. Este tiene su historia. Tiene su historia el vídeo de este. Eso es el musical Chicago. El musical Chicago, la escenografía es una carra que hay en el escenario, que está la orquesta, está situada en esta carra y está a la vista del público, todo el musical, ¿no? Prácticamente el decorado es la orquesta, ¿no? Por ahí entran los actores, los cantantes, entran todo por ahí. Y en el entreacto, el tema del entreacto, al final hay un... pues bueno, está ese solo de trombón, es una especie de banda de tipo Dix y tal. Y eso está tocado con un pibón. No sé si se veía bien, pero está tocado con un trombón de plástico, un pibón. Sí, un pibón. Porque, bueno, el musical va con los colores negro y rojo. Y yo me compré el pibón este para ver qué era eso. Y bueno, si la típica apuesta, que no tocas el solo con el pibón, pues a que sí. Y la cosa es que tocamos este musical, pues te levantabas, tocabas el solo ese y ya se quedaba toda la banda levantada en el escenario tocando hasta el final del entreacto, ¿no? Y así fue, me cogí, lo escondí por ahí, me cogí el trombón, me levanté y claro, pues imagínate el resto de la banda, el maestro me miraba con una cara diciendo, ¿en serio? Pero bueno, fue gracioso y fue eso, fue una... También, bueno, pues mira, ¿tocaría siempre con el pibón? No. ¿Puedes tocar con el pibón? Sí. ¿Se puede estudiar con el pibón? Sí. Puedes estudiar con lo que tengas en la mano. Si tienes un pibón, pues estudia con un pibón. Si tienes un Yamaha, estudia con un Yamaha. Si tienes un Ras, estudia con un Ras. No vale para lo que, o sea, no es para que tú te hagas tu carrera con el... Pero bueno, es para eso, para pasarte tus, que también tienes que hacerlo, pasarte tus momentos agradables y tus momentos de risas, que también son música y también te aportan. Esto fue un poco la historia del solo ese. Bien, ahorita vamos al rato, vamos a otro video que es el video principal de la entrevista, ¿sí? Sin embargo, quería ver este porque
Es para que se note que bueno, que uno puede ser muy versátil, ¿me entiendes, chico? A veces no todo el tiempo ser tan cuadrado, o sea, no digo, ojo, no digo con esto que porque la música clásica tiene que ser, no, o sea, sí, podemos ser innovadores, entonces esto es como que salir un poco de la rutina, divertirnos haciendo lo que nos gusta también, ¿me entiendes? Fíjense, el maestro tocó con un pibón, pero un solo a la perfección, como debería tocarlo con un trombón normal y corriente. Entonces, fuera de que haya sido una apuesta, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero eso es, ¿me entiende? Eso es lo que tratamos de llevar con este tipo de actividades, es eso, que ustedes escuchen de boca de los maestros, estas actividades que no todo el tiempo es sí, fa, sí, fa, sí, fa, sí, fa, o sea, ¿me entiende? Entonces, es eso un poco, maestro. Que quería dar a que Sí, usted sí, sí. nos explicara un poco con este video. Vamos a ver el otro, ¿le parece? Venga. Vamos a ver el otro y luego el maestro No se escucha mejor nos porque el otro explica se allí. escuchaba un poquito. Este, Ya, pues este. sí, no, al principio como de que tenía el ya como el volumen también, ya va. Esto, bueno, esto es con la Phil Symphony Orquesta y, bueno, son unos cuatro o cinco trocitos que me apetecía enseñar, sobre todo para que la gente vea, pues eso, el primer tema de Rock One es un, pues, súper poderoso, estás tocando con una afinación bastante, los intervalos bastante complicados, estás tocando para arriba, para abajo. El tema de las brujas de Eastwick es una pasada. Si podéis buscarlo que está entero y por la orquesta y es espectacular. Ahí había la sordina, Harmon, sí, creo que era la Harmon. Y bueno, tiene unas partes súper poderosas de el tema de Indiana Jones. Pam, 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 pam. Nosotros se tocaba prácticamente al final del concierto. Llevábamos ya una buena sesión tocando y eso es un solo de trombón bajo. Lo tiene solo trombón bajo con las trompas. Y yo veía, la primera vez que lo toqué, veía el primer trombón y el segundo mirándome y ellos sin tocar, y lo tengo que tocar yo esto. Bastante agudo, bueno, agudo hasta un sol, pero bueno, con el trombón sol, si la, fa, la, sol, si, sol, tiene su complicación, ¿no? Y luego hay uno que es el de escucharlo con atención, porque eso es el aura cómo entrenar a tu dragón. Ahí está el glissando soñado por cualquier trombonista. Decíamos la mi natural, tres Fs, y el maestro diciendo, toca
lo fuerte que quieras, porque es lo que quieras, te lo voy a admitir. Es, o sea, él va con el dragón, hace una curva, hace un giro y justamente lo haces tú con el trombón, ¿no? Y eso, vamos, suena una maravilla. Llegaba el momento ese, estaba la orquesta, toda la orquesta tocando y sientes como toda la orquesta se gira hacia ti, ¿no? La verdad es que era una sensación bastante, bastante agradable. Y bueno, mira, Juanjo Trombón es nuestro primer trombón y se ríe. Yo también me río también. Y David Soriano también, nuestro tuba, excelente. Y bueno, os he querido mostrar ahí cuatro pinceladitas de pasajes que, pues lo que te decía antes, que bien pueden estar en cualquier probespiel de trombón bajo también. Claro. Ahí, bueno, la creación está muy bien y todo está muy bien, pero esto también está muy bien. O sea, ahí la gente Eso también. va particularmente a mí me parece que el trombón bajo en toda la música de Star Wars es más complicado que cualquier pasaje de orquesta. Me atrevo a decirlo, no sé. Yo te lo digo, yo te lo afirmo. Y sobre todo, a ver, es que, no sé, te puedo decir, mira, Bailando con Lobos o Memorias de África, que no tiene nada, no tiene nada, son todos redondas, pero es que son todo el tema redondas. O sea, estás todos 4 minutos tocando redondas sin parar. O sea, no sé si tienes un compás de espera. O sea, eso te va cargando la. es muy curioso también ahí. Aprovecho ya que han salido estas dos. John Barry, el compositor. La forma que trata a los trombones y la tuba me parece muy curiosa porque no sigue el patrón, ¿no? Fundamental la tuba, octava el trombón bajo y bueno, construir acorde a partir de ahí, ¿no? Aquí es curioso porque de repente va a esas sextas con los otros trombones o estás en el trombón bajo es el que hace la fundamental y la tuba está por ahí a otra cosa. Y en principio te crea eso un poco de decir, bueno, a ver dónde. Pues te digo, pues, los trombones yo creo que eso sí que lo tenemos bastante en cuenta, ¿no? Encontrar el equilibrio, ver la función armónica de lo que estamos tocando. Y bueno, pues me parece que yo si tuviera que poner en una prueba para una sección, pues a lo mejor le ponía Memorias de África, ya te digo, son nada más que blancas y redondas. Pero bueno, y 2 P's, ¿eh? 2 P's, y ahí sí que el maestro no te está diciendo toca lo que no, y te está diciendo 2 P's, no, 2 P's más, por favor, ¿no? O sea, colchones súper, ¿sabes? Muy relajados, todo muy. Y son cosas que, bueno, hay mucha música que tocar, y en Star Wars nosotros hicimos con la orquesta una gira que se hacía solo un programa, toda la música de Star Wars, la música de las galaxias. Y acababa con el labio. Acababa Me con el imagino. labio fino, fino, ¿sabes? Pero bueno, Seguro. también es muy agradable, me divierto mucho haciendo, o sea, eso que problema. Bueno. Bueno, miren, chicos, bueno, nosotros nos vamos ya despidiendo y yo espero que, bueno, de esta conversación bueno, para mí, a mí particularmente me encanta hablar mucho, sobre todo el trabajo que hace el maestro Guillermo, me encanta mucho a mí, me encanta tocar en la orquesta, todo lo que tenga que hacer con el trombón lo hago, pero este tema de los musicales, de la música y películas, eso a mí me fascina. Y bueno, sé que muchos de ustedes, a muchos de los que están ahí también. Sí, dime. Antes de irnos, me gustaría saludar al maestro Francisco Alaniz, que lo vi al principio, y es un excelente trombonista y un excelente formador de músicos y de personas. Sí, señor. O sea, el tipo trabaja increíblemente bien. Tuve la suerte de trabajar con él en Santiago de Chile, en unos conciertos que tuvimos allí con Isabel Pantoja. Él forma parte de la orquesta local y yo viajaba con el staff desde aquí de España. Y bueno, decir que lo pasamos maravillosamente bien y aparte de formar trombonistas, forma personas. Tuve la suerte de ver ahí un montón de alumnos de él y eso es una maravilla. No, yo creo que el trombonista más querido en Chile, sin que me quede nada por dentro, porque no solo como gran trombonista, sino como la persona que es, de verdad, como decimos nosotros en Venezuela, no, el tipo es un pan. Sí. La verdad que sí, la verdad que ¿Verdad sí. que? Sí, no, muy, muy buena persona. Y bueno, maestro Guillermo, agradecemos el tiempo que se tomó para nosotros. De verdad, muy, muy agradecido. Para mí un honor haberlo tenido acá, por fin conocerlo.
aunque no es, bueno, esto es lo más parecido en persona que nos hemos podido ver. Y bueno, seguro que bueno, que en lo que comiencen ya los trabajos de manera habitual, ya habrán viajes, habrán cosas y seguro nos podemos cruzar y conocer en persona. Esperamos que así sea pronto y hay que ir a probar esa paella. Esto cuenta con ellos, eso no Sí, tiene más que ver. seguro que sí, seguro que sí. Bueno, chicos, nosotros nos despedimos. Maestro Guillermo, nuevamente muchísimas gracias por estar acá. Bueno, ¿algo que quiera decir antes? Nada, agradecerte enormemente que, pues eso, que hayas querido contar conmigo para esta entrevista, animarte a todo lo que es, todas las actividades tan fascinantes que estás haciendo y, pues nada, éxitos y nos veremos, tenemos que vernos, tenemos que comernos la paella esa, un sancocho también, lo que haga falta. Oh, sí. Y nada, saludar a toda la gente que pues eso, que ha estado ahí detrás escuchándonos, a todos los amigos, Félix, un montón de gente que están por ahí y nada, súper agradecido, de verdad. Hasta luego. Y bueno, otra cosa que no le había dicho, maestro, antes de despedirnos, cualquier información que la asociación desee difundir para acá, para América Latina, nuestras redes están disponibles. Cualquier cosa que usted desee que publiquemos para informar a los trombonistas, aquí estamos disponibles para lo que necesite. Por supuesto, igual facilito el contacto de la asociación, es el de info@trombonistas.es o el mío propio, guillermobaez@trombonistas.es. Están en redes sociales, tenéis todos los datos. Si cualquier cosa que os podamos ayudar, estamos encantadísimos. Segurísimo, así será. No, gracias a usted, maestro. Muchísimas gracias a todos y recuerden que pueden ver la grabación de la entrevista dentro de unos minutos ya en el canal de YouTube y en Facebook también. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Hasta mañana. Gracias.